Este es, Johnny, es un cuestionario que no tiene nada que ver con lo futbolístico, que tiene que ver más con lo personal, lógicamente, porque sos un con hombre... Con tu pasado. Claro, también, ¿no? Con tu pasado, sos querido de la casa, yo voy a encargarme de tomar esta responsabilidad. Allá, 25 de mayo, o acá, vos dijiste que era muy tranquilo, en el boliche, ¿eras rústico o eras lírico? ¿Salías por abajo? ¡Pum! Puede ser, si no se entiende, se entiende perfecto. No, no, claro. Al boliche, puede ser que soy muy tranquilo, puede ser una juntada, malona, salta. Siempre antes de conocer a tu mujer, por supuesto. Eras rústico, ir al choque, sí o no. A las patas, ¿no? A las patas. Claro. O lírico, de preparar el campo. Ibas rodeando la presa. Te llevas a tu casa, y después ahí hasta acá. No, era, como no salía, o muy poco ahí, ahí se dan mucho en los pueblos. Ahí, está en los bailes, ¿viste? Le dicen los bailes. Y música brasilera. Sí. Eso, en eso a veces iba. Pero no, tranquilo. Un lírico. Lírico, digamos. Sí, no. Ahí, ¿viste? Ahí. Ni lírico ni. Pero nunca descontrolado a las 6 de la mañana. No, descontrolado no. Qué aburrido. Nunca. Es una parte de la vida. Es una conducta. Si no juega al fútbol, nada, y estaba tranquilo. Bueno, la segunda. Bueno, salió airoso bien, con lo neutro. ¿No? Sí. La tiró un poquito. Sentía afuera. La mirada de... Yo pensé que le gustaba salir cuando la tiró afuera. Sintió el murmullo y la pateó. Exactamente. ¿Qué música escuchás? No, el ritmo... Bueno, escucho música cristiana en sí, pero me gusta todos los ritmos, ¿no? No es que me gusta el rock, pero me gusta... ¿Qué te gusta? ¿Con el cristiano qué te gusta? ¿Rescate, algo de eso? No, Rescate no, pero no sé, tranquilo. Sí, más tranquilo, buena banda, pero no, no sé. Bueno, podés acercarte. Igual ahí está abierto, como la música en general, claro. Hay muchos ritmos. Capaz que escuché lo que me enteré, ¿no? También puede ser, pero hay una banda Barax, que suena ahora, sí. Evan Kraft, que suena que es más romántico. Hay de todos los gustos. ¿Martin te bancás? ¿Vos sos más de la banda de...? No tanto. Prefiero otra cosa. Bien, a ver, esta pregunta es rara porque la podés tomar para donde vos quieras, pero yo te la voy a hacer para que la entiendas. Y música brasilera también. Sí. Muy bien. Bueno. ¿Cuál es el mejor momento del día para vos? Puede ser para lo que vos quieras. Yo, por ejemplo, Lucho ya lo contaba, o el suyo, para mí... Después de que salgo del canal, poner a las 8, me siento pleno. Siento que, no sé si es por la libertad. Tarea cumplida. Ahí te llega el mensajito, ¿no? Claro, ahí llega el mensaje que hacemos hoy, mis amigos, mi familia, lo que sea. Ahí me siento pleno. El chino Benítez dijo a las 7 de la tarde, porque la mujer dice, empieza a preparar la comida. Claro, el chino que le gusta comer más que yo no tengo esa suerte. No, Damonte. Damonte, perdón, Irra Damonte, que el chino dice cualquier cosa. ¿Cuál es el momento, para vos, el mejor momento del día? El que te sentís pleno, para hacer lo que sea. Puede ser para buscar el primogénito o otra cosa. No, creo que... Te elijo dos momentos, después de una buena victoria, la sensación de... Un peso menos, ¿no? Sí, qué lindo, sí, qué lindo. Y bueno, y después, una tardecita, es lindo, una tardecita en casa. Sí. No me gusta salir mucho, mi señora todo lo contrario, a mí me gusta estar en casa, tranquilo. Peliculitas. ¿Qué serie estás viendo hoy? No miro series. ¿No ves series? No, porque siento que me va a entretener mucho. Ah, bueno, sí. Eso sí, totalmente. Eso es verdad. Bueno. La última, ¿no? Dos. ¿Estás apurado o terminan las tres, gordo? No, yo no. ¿Vino o champagne? Te digo, Damonte, muy rápido él. Digamos vino. Corazón de León, dijo. Promocionó. Claro, metió el chivo. Sí, vino o cerveza también, qué sé yo. No tomo. Entonces... ¿No tomas alcohol? Gracias. No. Ídolo. No, pero no tomo. He probado un poco, dije, bueno, voy a probar un poco de vino, que los chicos me rompen la boca, Pero está, es una lástima que no tomen cerveza, porque garparía una cerveza, viste, que es un nórdico, una publicidad. Sí, pero si me la... Ah, sí, olvídate, un sorbito. Toda la espuma así, la pongan. Olvídate. No toma alcohol. Acá la última que puede ser, acá Damonte me acuerdo que contó, que también lo había contado con la mujer, que el padre siempre le decía que se enamore de Israel y no de Damonte. Y él había dicho que, a la mujer le había dicho que estudiaba computación, un mentiroso, para que no crea que era futbolista. Bueno, no, el padre, un... El padre. ¿El padre dijo? Sí, el padre. Y acá, la pregunta es, ¿qué hubiese sido vos si no fuese futbolista? ¿Qué hubiese sido?
vuelve al monte allá. O sea, ¿qué te gustaba? Y no sé, no, me gusta. Siempre el fútbol. Siempre jugar al fútbol. Claro. Jugar al fútbol. Fútbol, sí, se hubiese seguido, se seguro, los 14 años acá. Educación física, algo así, que tenga relacionado con el deporte, sí, sí, porque no. O historia, sí, me gustaba historia, me gusta un poco. ¿Tu hermano es profe de? De historia, historia, profe, sí. Pero, viste, no sé si hubiese seguido, porque bueno, después te puede gustar como algo que te gusta. Te puede gustar la historia para no dar clases. Claro, y después meterte adentro y a veces es más. Lo mismo, ¿no? Porque la historia, digo, la antigua por lo menos ya no cambia. No, depende cómo claro, te sí, contás también. El que da, pero en sí, yo supongo que el que le gusta, o mi hermano, sé que en este caso, viste, se empapa de todo y después, por más que en la clase tiene que ir a dar algo, o te empapás del resto de lo que realmente es la historia. Y bueno, debe ser atrapante también, pero yo creo que hubiese seguido algo de deporte, profesor de educación física o algo. Personal trainer, esas cosas así. Sí, supongo que sí. Periodista deportivo. eso está muy bueno, pero acá en La Plata ya no tenés chance porque estamos nosotros. Muy bien. Pero tranquilo. Sí. Me gustaría seguir ligado al fútbol como representante, dijo Damonte. ¿A vos qué te hubiera o qué te gustaría hacer después? Viste que a Lirra le gusta esto, los jugadores, mira, marca. Sí, ¿vos qué sí, te gustaría bien, ser entrenador? ¿Ya te ofreció a vos? No, para no, porque sí, ya me quiere agarrar, sí. ¿Eh? ¿Te das representante hoy? No. Bueno, ahí está. Pero ya... ¿Y Damonte te ofreció? Eso, sí, me quiere agarrar ya. Estamos ¿Ese es el título? Tiene carácter, como para enseñar las cosas, tiene. Y la tiene clara, salvo conmigo, que tenemos una amistad, que lo hace por amistad. Después ve bien a quién... ¿A quién es redituable? Entonces, ¿fichó algún jugador que ahora esté en primera? No, tanto no. No, pero todavía no es representante. No, fichó juega, en el sentido de mirar. La pegó con este. Sí, va, varios de los chicos. Yo los veía. Sí, no, en eso. Tiene buen ojo. Y ve bien a los jugadores por ahí. Porque vos decís, bueno, a él no le gusta ser técnico, entonces, viste, es difícil que mire más allá. Y no, y claro. El BEM. Tiene bueno. Sí, ¿Y por ese lado o por más lado? No. Representante, soy malísimo, no te puedo vender nada. No, me gustaría sí ser técnico. Yo creo que es algo lindo. Ahora pienso más en los chicos, me gustaría enseñar. Más formativo, Sí, más formativo. Pero bueno, en esto nunca se sabe. Obvio.